El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su pronóstico de crecimiento para México este año. Antonio Hernández, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde el Club de Industriales. Hoy el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, anunció una nueva reducción en su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Esto debido a los malos indicadores económicos que se han tenido en los últimos meses. ¿Qué te parece si escuchamos? Definitivamente crecer al 2.6 es decepcionante. Digo, no hay vuelta de hoja. Sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es tratar de diferenciar los dos semestres, la primera mitad y la segunda mitad. Creo que la primera mitad ya definitivamente, por más que puede empezar a querer levantarse en el segundo trimestre, la primera mitad ya lo tenemos que dar por descontado. Pero si eso no sucede y sigue especialmente el consumo y la inversión privada todavía medio estancados en este siguiente mes, siguientes dos meses, no creo que no va a quedar dudas de que pues, va a continuar las revisiones a la baja, no nada más por parte del IMEF, sino por parte de todo el gremio. Según el IMEF, Lucero, tendrían que alinearse varios factores para que México alcance al menos un crecimiento de 2% al finalizar 2014. Y estos tienen que ver principalmente con la recuperación que tenga la economía de Estados Unidos. Lucero, regreso contigo al estudio.